Un grupo de tres hombres y una mujer abordaron un bus en la terminal de transporte de Medellín. En la vía que conduce a la autopista Medellín-Bogotá, comenzaron a atracar a los pasajeros. Cuando pasaban por un retén de la policía, el conductor aprovechó y se tiró del bus y dio aviso a las autoridades de lo que estaba sucediendo. Fue en ese momento donde los captores tomaron como rehenes a las 19 personas que viajaban en el bus como garantías. Este incidente inició hasta las 7:30 de la noche y se extendió hasta las 10:45, horas donde las autoridades cerraron la vía ante la cantidad de gente que se precipitó a las calles a observar lo que ocurría en el sector conocido como el cementerio en el municipio de Guarne. Son momentos críticos o son momentos que se encontraban nuestros uniformados en una constante amenaza por parte de estos delincuentes. Vuelvo y le reitero, uno de los aspectos es que la granada de fragmentación ya había sido despinada y estaba lista para ser lanzada. Entonces, estos son aspectos que nos demuestran que la Policía Nacional está preparada para estas situaciones. A los tres hombres de 19, 26 y 28 años de edad y a la mujer de 27 años, la policía les incautó una granada, cartuchos, un revólver y una navaja. Además, informaron las autoridades que este grupo de personas oriundos de la ciudad de Medellín habrían hurtado a los pasajeros varios celulares, joyas y dinero en efectivo, valoradas en unos 7 millones de pesos.